Ahí está, perdón. Otra vez voy a tener que hacer el regreso y me voy a tener que volver a salir y volver a meter. Perdón, muchas gracias por estar aquí. Espero que ahora sí se esté escuchando bien. Déjenmelo saber. ¿Quién cumpleaños? Pues bueno, estoy con la celebración de los 15.000 suscriptores. De hecho, ya vamos cercanos a los 15.500. Muchas gracias para todos ustedes por su apoyo. Esto ha sido como un viaje increíble. Mi objetivo a final de cuentas no son la cantidad de suscriptores, sino lo que quiero es tratar de ayudar a la gente que me está pues haciéndome el favor de seguir y por supuesto pues tratar de darles la mejor información como siempre, ¿no? Pues muy bien, volver a saludarme. Ahorita saludo a todos. Vamos a déjenme bajar un poquito ahora la música, no voy a ser que esté muy fuerte. Vamos a bajarle un poquito al volumen. Ahí está, creo que se oye como música de fondo para empezar. Y regresamos aquí al chat. Pues bueno, a ver, como siempre. Ah, caray, ya veo que llevan un buen rato platicando en el chat. Gracias a En una manta, Armando Urbina, Iván Gómez, Gabriel Paredes, Aldebarán Casillas, Cristian Salas, Poronguito. Siempre cuesta trabajo, Poronguito Alarcón. Dapida por el antiodiófilo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Espero que pronto estemos en contacto. Estoy preparando algo, no me olvido de ustedes, ¿eh? Estoy preparando algo, así que esténse pendientes porque vas a recibir pronto un correo mío que espero que sea con buenas noticias. ¿Quién más anda por aquí? A ver. Vamos a seguir saludando. OSMM, Carlos R, Más que Birria, Juan López, Daniel Palacios, Francisco Espina. Novo Entretenimiento, Lucas Irigoyen, ¿quién más? No me quiero ver con nadie. Rafael Pérez, Daniel GBM, Rodrigo Houses, Steven 7336, Carlos Mella, si me brinca alguien, perdónenme, Cristian López ya lo dije, Rafael Pérez. Pues muy bien, saludos desde Jalisco, paisano, ¿cómo estamos? Muy bien. Pues bueno, este stream, todos los en vivo, siempre voy a querer dedicarme. Ya sé que debo dedicarme un poquito a contestar un poquito sus preguntas. Lo voy a intentar hacer en la medida de lo posible. Ahorita no me dejen preguntas, no me dejen comentarios porque no los voy a leer. Déjenme darles primero la información que les tengo que dar. Y en cuanto ya les dé la información que les tengo que dar, empezamos con sus preguntas y esto les parece bien. Saludos de Argentina, Alejandro Martínez, ¿cómo estás? Davox, hola, ¿qué tal? Daniel GBM, bueno, ok. Muy bien, pues bueno, lo primero que les quiero decir es, como saben, pues bueno, las tiendas me están apoyando, que son los que me envían los productos. Y hay varios lanzamientos nuevos que están ya en camino. De hecho, yo esperaba que para el día de hoy tener ya tres nuevos productos. Todavía no me llegaron, vienen por DHL. Y por cierto, antes de que se me olvide. Amigos de Argentina y de Perú, me ha confirmado la tienda de Didi Audio Store que está en el Express y están por confirmarme ahorita las demás tiendas que están trabajando en el Express que aparentemente hay problemas de envío de AliExpress hacia Perú y Argentina, inclusive con DHL. Me confirmó la tienda. Denme un segundito. Un segundito. Aquí está. Para Perú no es ni siquiera posible enviar en este momento, aún por medio de DHL, ¿ok? Esto supongo yo que es un poquito por lo de la pandemia que estamos cursando, entonces va a haber que esperar un momentito. Para Argentina no me han confirmado si DHL también está teniendo algún tipo de problema, entonces, pues bueno, hay que esperar a que pase. Y esto no es por envíos de problemas de AliExpress, es más bien por restricciones en su país o porque a lo mejor está pasando lo que en México, ¿no? Que la gente que está dedicándose a hacer las entregas pues no está trabajando, ¿no? Para evitar contagios. Entonces, pues bueno, Perú y Argentina desafortunadamente ahorita van a tener que esperar. Sus envíos no se van a perder. Lo que me ha comentado por lo menos Didi Audio Store es que van a estar extendiendo el periodo de entrega para que no vayan a tener problemas. Entonces, pues bueno, se los dejo ahí como dato pendiente. Y pues bueno, vieron una venta especial. Ahorita es la venta de verano de AliExpress. Entonces, obviamente, las tiendas que me están pues ayudando a enviarme los productos y las muestras me pidieron, pues, por favor, infórmales a tus usuarios. Entonces, denme chance. Les voy a comentar ahorita un poco de las promociones que están teniendo, que van a tener durante esta semana. Empieza este lunes
y dura hasta el siguiente domingo, es decir, va a durar 8 días. He estado revisando los precios y hay buenos precios. Entonces, vamos ahorita a revisar. Déjame agrandarme un poquito a mí aquí. Y vamos a empezar ahorita con la tienda de Wheezy. Ok. Wheezy tiene ahorita descuento en absolutamente todos sus productos. Hay ofertas especiales que pues vayan a darse una vueltecita. Que me haya llamado la atención ahorita importante el precio de los KVR Diamonds, si los quieren conseguir. De los Teen Hi-Fi P1, que también yo no los revisé porque se me hacen como muy caros en su versión planar y me llegaron los 3D3 y como que no le vi mucho sentido pedírselos, pero bueno, ahí están. Lo que sí les quiero confirmar es que ellos me han enviado estos nuevos auriculares, ¿ok? Y estos me deben de llegar el día martes, si no me recuerdo, yo tengo el programa de la entrega por medio de HL. ¿Qué es esto? Son los Teen Hi-Fi T2 Plus, es el nuevo modelo. Ya sé que algunos de ustedes me van a decir que nuestro amigo The Good Guy Bad Audio Reviews le echó ya una primera vista y no le encantó. Pero les recuerdo que lo que él recibió no fue la unidad final de producción, ¿ok? Entonces, pues bueno, este ya viene en camino. Es la nueva versión o el nuevo producto de lanzamiento de Teen Hi-Fi. Entonces, y la verdad es que un precio pues decente. No creo que sea como excesivamente caro, $59. Ahorita, durante la siguiente semana, yo espero poderles por lo menos dar unas primeras impresiones. O si no les doy las primeras impresiones, creo un video. Porque ya tengo ahorita programado una cantidad de videos. Ya ahorita, porque ya se me vino encima esto. Les comento que voy a estar sacando ya 4 videos semanales. Porque si no, no voy a salir. Me está llegando demasiado. Entonces, pues bueno. Si no ven el video de revisión para esta semana, lo que sí voy a tratar es que en cuanto me lleguen, ponerles un comentario acerca de en el canal, en la parte de. ¿Dónde está esto? Ah, que por cierto, si no se han ido a meter al sorteo a la rifa, pues bueno, un solo ganador, una sola persona se va a llevar estos dos productos, el KZZ1 y los Blon S1. Es para una sola persona, no les cuesta absolutamente nada más que dejar un comentario ahí. Entonces vayan a hacerlo. Pero bueno, en la pestaña de comunidades donde les dejaría yo la información acerca de qué tal se escucha o qué tan buena impresión me causaron estos auriculares Teen Hi-Fi T2 Plus, ¿ok? Bueno, otro lanzamiento que también ya me enviaron son estos, los KVR KS2, que se ven bastante bonitos en color verde y en negro. También de un precio más o menos económico, me parece que van a estar alrededor de los $35. No sé las características de este auricular, la verdad es que lo desconozco. No tengo la menor idea de si tiene un driver dinámico. Aquí estoy viendo por dentro que tienen posiblemente un driver dinámico y un balance armature, pero no estoy seguro. Ya viene en camino, pero no sé qué vaya a tener. Entonces, pues bueno, este es otro lanzamiento y estos me los ofreció ya la tienda de Wheezy. Siguiente, por parte de KD, de AK Audio Store, ok. Me han enviado una muy buena cantidad de productos también. Tienen muy buenos precios ahorita en varias cosas. Ahorita están aquí sus precios especiales. Están ahí los KVR, estos que están aquí, los KVR KB04. Que. Denme un segundito. Ahorita los voy a comentar. Aquí los tengo, los KVR KB04. Y les voy a pedir que me ayuden ahorita precisamente a hacer una programación también de revisiones. Entre ellas está precisamente esto. Hay bastantes cables de muy buen precio. Entonces, los Blon también van a estar en los Blon BL05 también en muy buen precio. Y pues bueno, esto es lo que tenemos por parte de la tienda de AK Audio Store. A ver, déjame bajarle un poquito el volumen a esa canción. También me han enviado un modelo nuevo, que es también lanzamiento de la marca TRN. ¿Se acuerdan de mis famosísimos Shower Singer que a mí me encantan? Pues bueno, estos son aparentemente en forma algo similar, muy económicos. La verdad es que tengo mucha curiosidad porque luego TRN saca buenas cosas. El B90, muy buen auricular. Y el que tenía 5 graves, no me acuerdo el nombre, también bastante bueno. Entonces. También va a estar en oferta. Si a alguien le llama la atención este tipo de auriculares.
Pues bueno, la gráfica de sonido se ve interesante, se ve una V muy, muy rara, pero ahí está. Entonces, eso es lanzamiento también. Ahora, por parte de la tienda de Didi Audio Store, ok. Lo primero es que me dijeron, ya tenemos los Urban Phone, ya los estamos enviando. Y les tengo una buena noticia. La caja que están enviando es completamente diferente a la caja que yo recibí como muestra. Van a tener un precio especial ahorita, $61 con 40 centavos, es decir, un descuentito interesante, más económicos. Pero viene una caja completamente diferente. Las puntas de memoria ya no son esas puntas que venían en forma como de puntita o de colores que estaban espantosas. Ya hicieron una caja específicamente para ellos. Esta no es la caja. No. Esta no es la caja, ok. Entonces, viene una caja diseñada específicamente para ellos. Uno de ustedes me la mostró por uno de mis patrones por medio de WhatsApp y me encantó. O sea, la caja se ve padrísima, tiene puntas nuevas. Entonces, ya es una versión completamente revisada, ya sin problemas de conexión. Todos los drivers son cubiertos de berilio y eso ya me lo hiperconfirmaron, ¿ok? Entonces, ya están disponibles, ya lo están enviando. Si quieren conseguirlos, pues adelante. Eso es, la verdad es que muy, 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 muy buena noticia. Entonces también viene su venta especial, aquí como la pueden ver. De los Blon, de los GW Tone, que son... ¿dónde los tengo? Estos que están aquí. Estos de aquí. Que yo los recibí por parte de ellos en color verde. Muy buenos auriculares. La verdad es que estoy indeciso ahorita, bueno, al momento de hacer como pruebas rápidas. ¿En qué tan bueno es este contra este? Es decir, el Shosi Form 1.1 contra el GW Tone. Me han gustado más o menos por igual al principio. No he hecho la revisión final todavía, pero ya estoy en eso. Muy buen auricular y está un poco más barato que el Shosi Form. Entonces, es una opción. ¿Qué más tienen en oferta? El Shower Tape, que ya estoy también... Pues negociando con ellos que me lo envíen para hacer la revisión. Lo que pasa es que no me quiero poner muy exigente ahorita con ver las cosas. Ya todo el mundo sabe que lo recomienda demasiado. Ya lo revisó CEOs, Z Reviews, ya lo revisó Good Bad Audio Review, ya lo han revisado todo el mundo, ¿okay? Entonces no tengo con mucha prisa. Es muy buena recomendación. Si le quieres echar un ojo y ya quieres pues conseguirlos en este momento, van a estar en $116, que pues es un descuento de 121 a 116, interesante, ¿no? ¿Y qué más? El The Audio Legacy 3. Que también, qué buen auricular, o sea, qué buen auricular. Este va a tener también descuento, me lo comentaron, todavía no aparece, probablemente este descuento especial va a aparecer el día de mañana, entonces, pues ahí se los dejo también. Y por parte de Didi Audio Store, me parece que esto es ahorita lo que tenemos como pendiente. A todos los ganadores de sorteos que fueron pues por parte de ellos, ya les fueron enviados ahorita sus auriculares. Me falta solamente que el ganador, que por cierto creo que está aquí con nosotros, déjenme checar. ¿Quién fue el ganador? ¿Quién fue el ganador? Que es un patrón mío, por cierto, de mis patrones. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Francisco. Ya me confirmaron hace 5 minutos que ya está el envío por DHL, entonces ya prepárate a recibirlo pronto, ¿ok? Y bueno, a ver, veamos qué más tenemos. Bueno, ya les di el aviso de Perú y Argentina, desafortunadamente. Ahora, por la parte de la tienda, Yoayo Tigre, Hi-Fi Audio Store, que fue el que me envió el SL500, también van a estar con su venta especial. Ellos tienen productos bastante más caros. Y acaban de obtener una marca que me acaban de presentar a mí. Se llama C Audio. Tiene auriculares de precios muy caritos, pero yo pienso que va a ser una marca que vamos a estar escuchando constantemente. Entonces, ellos tienen la exclusiva ahorita, pero estoy seguro que ya la van a empezar a recibir algunos de los reviewers. Entonces, si empiezan a ver esta marca C Audio, pues ya saben de dónde va a salir. Ahorita en muy buen precio tienen los Kinera, los que siguen siendo mi referencia en TWS. Acabo de subir para mis patrones del review de otro TWS muy bueno, que espero que pronto lo puedan ver ustedes. ¿Qué más tienen interesante? El SMSL500. Bueno, de hecho, se los comento de una vez. Yao Yao Tiger me dijo, si
algo les interesa a tus viewers, lo que sea, el producto que sea, que me manden un mensaje diciéndome me interesa el producto y les va a dar un descuento especial, ¿ok? Entonces, eso es para todos los productos. Es la primera tienda que me ofrece que de todo, absolutamente todo, y sin tiempo de que vaya a finalizar la promoción, etcétera, si le mandan un mensaje de algo del que se interesa, ahí les va a dar un 5% de descuento adicional en toda la tienda. Eso fue lo que me comentaron. Entonces, se los dejo también ahí como curiosidad. Y ya por último, que es también un nuevo lanzamiento, pero que me tiene también emocionado, es, ustedes saben que uno de mis auriculares favoritos, de veras porque es bastante bueno, es el Moondrop Starfield, ¿ok? Bueno, Moondrop acaba de lanzar una versión muy económica de un auricular que es el modelo SSR, que se los muestro por aquí. Esta es la imagen del Moondrop SSR. Es un modelo de precio barato, pero Moondrop hasta ahorita a mí me ha dejado con muy buen sabor de boca. Entonces, este también ya lo recibo este lunes. De hecho, me lo debieron de haber dejado hoy y quería mostrárselos ahorita, pero no me llegó. Y pues bueno, ahí viene este nuevo Moondrop, que es el Super Spaceship Reference. Entonces, pues bueno, es algo de lo que viene en lanzamiento. Y pues bueno, creo que esto es ahorita lo que les tengo que presentar como lanzamientos nuevos, como cosas nuevas, productos. Y pues bueno, esta es la parte de anuncios que les quería hacer, ¿no? De los que me pidieron los fabricantes, las tiendas que les avisara. Entonces, viene una venta especial. Más o menos están cercanos los precios al 11-11, ¿ok? Al evento especial del 11-11. Entonces, revísenlos y a ver si encuentran algo. Puede ser que ahorita sea buen momento para compensar esa, por supuesto, disparada del dólar que se dio en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, a lo mejor esa bajada de precios, y si le piden además a Yabio Tiger que les dé un precio especial, a lo mejor les baja otro poquito más. Y si tienen cupones ahí, pues les baja otro poquito más. Y si utilizan el cupón que les dejo siempre en la liga en todos mis videos de AliExpress, si son usuarios nuevos, les baja otro poquito más. Entonces, una forma de ahorrarse todo el dinero posible, ¿no? Que ahorita es importante para todos. Entonces, pues eso es hasta ahorita. Y bueno, déjenme revisar si hay algunas preguntas. No, pero bueno, ok. Ahora, he probado algo de la marca IMR. No todavía, pero en algún momento me va a llegar. Ahora, de lo que me ha llegado, ¿por qué los TRNV 90 son tus preferidos? No son mis preferidos, Gabriel, pero puedes ir a ver la tabla de calificaciones. Son muy buenos, se me hacen excelentes y realmente muy buenos para la gente que se dedica a monitorear. Sí, para escuchar y disfrutar música también, pero para monitorear se me hacen muy, muy buenos auriculares. Ahora, cosas de videos que les voy a decir, porque les digo, aunque como ya me dijeron algunos de ustedes, me están enviando por kilo los IEMs, me quiero empezar a mover hacia otros lados. Y les voy a empezar algo. Algo que ya están dos reviews de los DAX, para los que están preguntando, pero me hicieron hacer una modificación. Hubo otra tienda de ahí de AliExpress, y que es fabricante también, por cierto, que me acaba de enviar. Déjenme verme en pantalla. Me acaba de enviar esto: Sonata HD Pro. Ok, es un DAC, DAC amplificador. El nuevo modelo, no se los voy a mostrar ahorita, no quiero hacer el spoiler. Pero me ha dejado realmente impactado. Es decir, de este no voy a tener la review lista para cuando acabe el. Se los voy a enseñar porque sí se los estoy recomendando, pues bueno. Para cuando acabe esta venta de la semana. Si quieren conseguir un DAC muy barato, muy bueno, que amplifique con una cantidad de potencia muy alta y además reproduzca DSD y PCMs hasta 384 kilobits, este DAC lo puede hacer perfectamente. Este es el DAC y además tiene control de volumen, ¿ok? Fíjense cómo viene. Viene con este cable, que es el cable adaptador de USB-C a micro USB, ¿ok? Entonces, la parte de micro USB se conecta al DAC, a esta parte de acá. Ok, mire, de hecho por aquí atrás dice 10 DSD, ok. Del otro lado tiene la punta para de 3.5, no es balanceada, es 3.5 nada más. Y adicionalmente trae el conversor de USB-C, porque esto lo conectas a tu teléfono celular,
o lo conectas a tu PC. Pues bueno, la calidad que me está dando ahorita, llevo 3 días con él apenas de que lo recibí y me ha dejado realmente impactado. O sea, muy bueno. Aparte, el precio. Si no me recuerdo, no lo tengo aquí, pero alrededor de los 35-40 dólares. Les voy a dejar acabando este video, en este video, el link en la caja de descripción. Entonces, si quieren un DAC muy bueno, muy, 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 muy bueno, o sea, con muy buen nivel de amplificación económico, que tengan control de volumen aquí mismo, que de hecho les permite hasta cambiar las canciones, con el control de más y menos que está aquí. Si estaban pensando en comprar el Heidi Sonata, olvídenlo, o sea, olvídenlo. Por un poquitito más, probablemente sean $8, una cosa así. Váyanse por este, ¿ok? Heidi Sonata HD Pro, que es de la marca Tempotec, pero pues es Sonata muy, 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 muy bueno. Ese Tempotec suena mejor que el DS01. El DS01 tiene un poco más de potencia que este, pero es un poco. En cuanto a calidad de sonido, la verdad es que probándolo con los Theodore Legacy 3 que aquí tengo, no encontré diferencia en la calidad de sonido. Sí, un poquito en la amplificación, pero no en la calidad de sonido. Y es un poquito, la verdad es que muy bien. Y aparte tiene la ventaja con este de que ya no van a necesitar pues bajar actualizaciones de firmware o cosas de esas. Entonces, pues ahí se los dejo. Les voy a dejar el link en la caja de descripción, les repito, para que lo busquen ahí con ellos. Muy bueno. De hecho, ya había recomendado en un video, del video de los DACs portátiles, como el más recomendado para mí. Y me va a hacer reeditar ese video para meterlo como una recomendación aparte, o inclusive hacer un video por separado, no lo sé todavía. Pero muy, muy buena, muy buena. Muy buena opción. Y bueno, ok, ahorita veo sus preguntas. Ya veo que hay varias y las voy a contestar, no se preocupen. El otro producto que me enviaron también, que ya afortunadamente no son IEM. Se los muestro de una vez. Y estos están, wow. Se los muestro aquí. Dejen poner la pantalla, me estoy viendo. Son los Musics Space 2, ok, son auriculares con cancelación de ruido activa. Vaya, si se los pongo de forma sencilla, son los Sony XM3. Ok, todo el numerito que viene antes de los XM3. Pero es como $70 más baratos. No son auriculares económicos, creo que están alrededor de los $250. Pero qué bien se oyen también, ¿eh? Entonces, pronto va a venir también la revisión de estos auriculares. No sé si alguno de ustedes los conozca o los haya visto. Se venden, eso sí, en Amazon, en todos lados. Entonces, muy bien. Una buena opción a los Sony. Muy, muy similares en todas las funciones. Pero $70 más baratos con activación. Con cancelación activa de ruido. Y algo que también tengo guardado desde hace mucho tiempo, que también les quiero hacer la review para quienes quieran auriculares over-ear de muy buena calidad. Baratos, muy baratos, que se ven espectacularmente divertidos. Son los Monoprice, los Retro. Estos también se venden en Amazon. Hay que hacerles una modificacioncita pequeña, pero son espectacularmente buenos para el precio. O sea, son por mucho de los auriculares más baratos y de mejor calidad que pueden conseguir. Entonces, eso también viene ya esta revisión. Y pues bueno, de mis novedades, productos y de lo que viene, ahí está todo lo que les quería yo comentar. Entonces, pues bueno, voy ahora sí a revisar preguntas. Si tienen preguntas, es el momento de ponerlas. Y vamos a revisar. Ay, Dios mío, ya tiene ahí como 200, 300 preguntas. A ver, déjenme ir poco a poquito en lo que los alcanzo. Ya comenté, están en los Legacy 3 en oferta. Sí, sí están en oferta. Linsol está enviando muy rápido. Sí, Linsol es, les repito, uno de los mayoristas más grandes del mundo. Entonces,
Con ellos están muy seguros. Y Linsol, recuerden que la tienda de Linsol en AliExpress es de Audio Store. Aparte de que tiene su tienda especial en Amazon. Entonces, bastante, bastante bien. ¿Qué más? ¿De qué te perdiste, Hosky? Nada, ahorita fueron anuncios nada más, así que no te perdiste de nada. Ok. Algunos me preguntaron por algún audífono Basehead y ya no vi la pregunta, ya se me perdió. La revisión de los Chassis Farm 1.1 la tengo programada. Déjame ver. Ya tengo programadas ahorita 26 días por adelantado, o sea, más de. O sea, pero 26 días de trabajo, no mensuales, ahorita les digo. Déjenme poner por mes el calendario. Sí, ahorita ya tengo reviews programadas martes, jueves y viernes. Y adicionalmente de lo que me vaya llegando, de lo que me vaya llegando en el medio. Entonces voy a tratar de que sea martes, jueves y sábado, perdón, cuando estaré sacando reviews de forma más o menos regular. Y ahorita ya tengo programadas revisiones para todos los días, martes, jueves y viernes y sábados, perdón, martes, jueves y sábados, hasta el día 8 de agosto, ¿ok? Más lo que se acumule, o sea, para todos esos días. Entonces, no, ahorita no puedo saber en qué momento los Chassis Form 1.1, pero ya están programados. Entonces, bueno, a ver. ¿Qué tal el bajo de los KZZ1? Nos pregunta Stratitos. Es un bajo bastante bueno. De hecho, por eso lo recomendé. Ve a ver el video, ahí está la revisión ya. Charlie Vázquez, envían valorados por menos de $50 para no pagar impuestos. Sí, si envían AliExpress a cualquier tienda, si tú le dices que te mande la factura por 5 o $10, ninguna tienda se niega y te mandan normalmente la factura. De hecho, la realidad es que la mayor parte de las tiendas en AliExpress, ya como lo entienden, que todos los países latinoamericanos tenemos problemas con las aduanas, siempre envían la factura con un precio mucho menor. Entonces, no lo evitas. En el caso de México, les recuerdo que el Tratado de Libre Comercio entra. El nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entra a partir del 1 de julio. En teoría ya nos van a duplicar la cantidad, es decir, ya serían las pagar impuestos a partir de los $100. Pero bueno, está por pasar esto, ¿no? Entonces, si en cuanto te dan noticias de que ya entró el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de julio, se los dejaré saber. Entonces, eso nos va a ahorrar muchísimo dinero, por lo menos a los mexicanos, ¿no? César Pérez, para los blones C1, si no te gustaron las almohadillas, yo probé con las de Memory Foam, las más baratas que te encuentres, y con las me funcionaron perfectamente bien. Alex F me pregunta: hay una gran variedad de cables Jinju de 16 núcleos. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a sonido entre ellos? La verdad es que no. Yo no me he encontrado un auricular lo suficientemente. ¿Cómo lo diré? Lo suficientemente transparente como para que se noten cambios importantes. Los Jinju pueden ofrecer una mejora con respecto a los cables originales, pero yo no he notado gran diferencia entre los de 8 núcleos y los de 16 núcleos. Francisco, muchas gracias por tu nueva participación y por tu nuevo aporte. Muchísimas gracias, Francisco. Pero bueno, regresando a lo de los cables. Entonces, la verdad es que consigue el más barato. En donde noté sí algunos cambios con algunos auriculares, con los Jinju, pero de plata pura, que son bastante más caros. Y la diferencia normalmente se nota entre los medios y los agudos. Entonces, agárrense el Jinju más barato. La verdad, esa es mi recomendación personal. Ahora, ¿qué otra más? Me pregunta Marcos, de los estrenos, ¿a cuáles le tienes más esperanza? Yo en lo personal a los Moondrop. Sí, hay algunos que son, pues realmente como estrenos en este canal, y les voy a hacer un spoiler alert. Me llegaron aquí ya los Tri y 4, que también son más o menos económicos, deben estar más o menos al precio de los Moondrop SSR. Se escuchan muy bien también por el precio y un poquito más abajito probablemente los Kevir KB04. Pero estos 3 y 4 también se oyen muy, 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 muy bien.
Ahora, hay algo que quiero, a lo que quisiera rezar después, que son los que no he hecho la review y de veras no los pierdan de vista porque son espectaculares. Ismael Cerezo, muchas gracias por tu donación, amigo. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Que son estos auriculares, que siempre se me olvida el nombre, están aquí. Si alguien me recuerda en el chat cómo se llaman estos auriculares, los ay. Ahorita me recuerdo el nombre de estos auriculares, pero es de la marca Venture Electronics. Está en mi video de los mejores auriculares del 1111. Es el BIE. Valen $20 y el sonido de estos le pega al de los modelos más caros. Entonces tenganlos presentes por ahí. Tengo por ahí también estos modelos económicos, los SA10, que no sé si el desinterés que haga la revisión. Aquí los tengo, a lo mejor de plano los mando ya a subasta. Y estos, los TRNST1, que también son muy baratos. Ahora los tengo. Probablemente haga un solo video de auriculares muy baratos para poder adelantar y que no se me junten, se me sigan juntando las cosas que se me han juntado muchísimo. Javier Alcocer, muchas gracias por tu donación, amigo, también. Muchísimas gracias. Y bueno, a ver, entonces, los Moondrops sí me tienen bastante entusiasmado, los SSR. Ya por ahí hubo dos reviewers que lo recibieron. Yo me atrasé otra vez por un día porque quería mencionarlos antes, pero bueno, sí me tienen emocionado. Moondrop hasta ahorita aparentemente es como de lo mejorcito. Entonces, pues bueno, ahora, ¿qué más? Voy a ver. Los Sennheiser Momentum, desafortunadamente, ya no los he podido probar todavía. Ya espero estar pronto en contacto con Sennheiser para ese tipo de cosas. Estaba en contacto con ellos para otras cosas diferentes, pero no para que me envíen productos. Pero voy a hacerlo. He probado alguna vez, me pregunta Luis Alfares, los auriculares de Bimoda. Sí, sí los he probado, son over-ear. A mí no me encantaron la comodidad y el diseño, la verdad es que no se me hace como de lo mejorcito. El diseño, digo, el sonido es más o menos bueno, pero no son mi firma de sonido y tampoco el diseño. Aunque están modernos, a mí no me encantan. F para los Heidi Sonata 2. Fuck, no, te voy a decir, el Heidi Sonata 2 sigue siendo bastante bueno. Lo que pasa es que este Sonata HD Pro, por un poquito más, pues es mucho mejor. Esa es la realidad. Y les repito, ya no tienen problemas de estar actualizando firmware. Entonces, es una ventaja importante. Nuestro amigo, el antiaudiófilo. ¿Ya viste los tres videos de Martus Der sobre la introducción de la audiofilia? No, no he visto los tres videos. Empecé a ver dos de ellos, me parece. Videos muy, muy técnicos, me encantaron. Pero sí, sí los voy a ver. Entonces, voy a mencionar ahorita los canales de Martus. Es que tengo ahorita ya acomodado mi pero bueno. El canal de Martus Der acaba de subir precisamente como nos lo indica nuestro amigo el anteaudiófilo. Videos donde habla de cosas muy técnicas y de cosas y definiciones muy importantes para un audiófilo. Entonces recomiendo que lo vayan a ver, por supuesto. Recomiendo el Heidi Sonata 2. Bueno, ya lo mencioné, Charlie. Mejor que el Dragonfly Red o el Fiomar 2, esa que estás mostrando. Mira, el Dragonfly Red tiene una salida más potente porque es de 2.1 volts, si no mal recuerdo, al igual que el Fio MK2. Pero en precio, por calidad, esa palabrita, esa combinación que tanto utilizan de calidad-precio, la verdad es que sí. Ahora, el Red Fly, los modelos de Red Fly. Para mí tienen un problema que no son realmente un problema si lo quieren ver así, y es que solamente decodifican hasta 24, hasta 2496, ¿ok? Y yo tengo mucha música en 192, entonces ahí es donde me siento como un poco limitado. Que escuchan muy bien, sí se escuchan muy bien. Todo lo de Audio Quest, la verdad es que es muy bueno. A mí los cables de Audio Quest me encantan. Entonces, pues bueno, es una opción más económica, pero que te permite codificar también DSD. No decodifican MQA, pero pues MQA está ahorita con el SMSL, el M500, el DAC, escuchando toda la música posible en Tidal, en MQA, y sigo convencido de que MQA no tiene futuro. Pero bueno, y eso, mucha gente va a discutir que estoy loco, pero en fin, no hay música. O sea, la música que a mí me gusta en MQA no lo tiene. Entonces, Dragonfly decodifica MQA en la versión 1.5 para arriba. Esa es una ventaja. Pero si te preocupa eso,
Para mí, la verdad es mejor ahorrarte un poquito de dinero. ¿Ok? Ahora, ¿será suficiente potencia? Me pregunta Steven 7336. ¿Será suficiente potencia para los Urban Phone? Sí, suficiente potencia para los Urban Phone sin problema. Fue lo primero que ya probé con ese DAC que funciona bien con los Urban Phone y sin ningún problema, pero sin ningún problema. Cristian en Yoki dice: por fin llegaron el viernes mis Bloomberg 03, elegí el Express Standard Shipping y fui reetiquetado y pasado a Correos de México. Sí, en el caso de Mail Americas, que distribuyen varios países, no están trabajando y le están pasando todo a los correos nacionales de cada país. Entonces, pues bueno, la verdad es que mejor, ¿eh? Porque Mail Americas, híjole. Pero bueno. Yo sé, voy a leer solamente preguntas ahorita. ¿Has probado el DAG BGBP? No, no lo he probado, pero ya lo tengo en mi lista de contactos y de compras. Es también un auricular muy parecido al HiDi Sonata Pro y de hecho muy barato, creo que si no me recuerdo, $12. Lo voy a tratar de conseguir porque sí tengo mucha curiosidad sobre ese DAC. Uy, se me fueron otra vez todos los comentarios. ¿Cómo odio esto? A ver si me regreso. Ok, voy a marcarlo aquí. El Eivaso 0, DS01 y DS02. Sí, Felipe, de hecho ya viene la review de ellos. El DS01 es el que más me gusta en cuestión de calidad de sonido y amplificación de sonido. El problema que tiene es que se calienta mucho. Y lo verás en la review, que ese es un problema que puede ser fuerte. Me preguntas que si. Esto se me pregunta Daniel Prada. Que si estos son mejor que los Bose 700. Los Bose 700 en teoría iban a ser lo mejor que hubiera en cancelación activa de ruido. Y no le llegaron a los Bose más clásicos que ya tienen mucho tiempo en el mercado. Fueron como muy desilusionantes los Bose 700. En cancelación activa de ruido el rey para mí sigue siendo Sony. Estos se acercan mucho. Pero no podría decirte específicamente contra ese modelo de Bose, porque no he escuchado esos modelos de Bose. Simplemente no me interesó ni siquiera acercarme y conseguir los de ellos por la cantidad de problemas que mucha gente mencionó. No sé si ya lo hayan corregido, pero en fin. A ver, déjenme seguir leyendo preguntas. J.R. Cabrera dice: Didi Audio Store no cumple con el envío de 24 horas con los TRN B90 a Estados Unidos. Lleva un mes y no salen de China. Pues habla con ellos, J.R. Cabrera, porque se me hace raro por parte de ellos. Puede ser que hayan tenido algún tipo de problemas. Sé que tuvieron se quedaron sin inventario con los Urban Phone, pero no se había nada de los B90. Y es, te repito, y es Linsol. Y Linsol tiene representación en Estados Unidos. Entonces, habla con ellos, a mí se me hace una gente muy seria. Voy a dejar ahorita, estoy copiando tu comentario para ver si me contestan y el próximo en vivo yo les digo a ver qué me contestaron, porque a mí sí me interesa ver las tiendas. Pues sí, probablemente a mí como River me pueden quedar muy bien, pero a mí me interesa escuchar mucho su experiencia, qué es lo que está pasando con ustedes. Entonces ya lo apunté J.R. Cabrera, a ver qué me dicen y espero que me den una respuesta. Pablo Music 9500, ¿qué opinas de los M50X? No quiero llegar ahorita, estamos muy relajaditos ahorita con este streaming, disfrutando de lo que estamos conviviendo. Entonces, ahorita no platicamos de eso, ¿te parece? Harta merca tienes, Roy. Sí, y esto es parte de lo que les mostré ahorita. Es de lo que no estoy llegando, pero van a llegar en esta semana por lo menos 5 o 6 cosas más y allá atrás. Por eso ya 4 videos a la semana, o sea, no me queda de otra. Y lo estoy teniendo que grabar entre las 10:30 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces, si me ven con las ojeras, si me ven con un poco desganado en mis videos, si estoy haciendo el esfuerzo porque no suceda, es porque estoy desvelándome de las 10:30 de la mañana a las 6 de la mañana el día siguiente. ¿Por qué razón? Porque es la hora en la que mis hijas no están interrumpiendo, me puedo concentrar en lo que estoy haciendo, etcétera. Entonces, y aparte estoy platicando con las tiendas a esa hora. Entonces, mi hora de trabajo ya es de 10:30 de la noche a 6 de la mañana. Aquí de México. ¿Pagas DHL? Nos pregunta Jan CMU. ¿Pagas DHL para todos tus envíos? Al Standard Shipping me estafó.
Mira, el Standard Shipping lo que hace es que envía tus productos y se los entrega a tu repartidor local de cada país. En este caso se lo entrega a Correos de México. Algunas ocasiones se lo entrega a Mail Américas, ¿ok? Y si lo recibe a Mail Américas, es decir, si el número de rastreo termina en MH, hay que ponerse a rezar porque lo está recibiendo Mail Américas y Mail Américas tiene todos los problemas del mundo y hasta donde yo sé, en todos los países, no nada más en México. Entonces, no deberías de tener problemas. Ahí el que está entregando y el que está recibiendo es tu correo local. Te repito, en el caso de México, Correos de México. En el caso de Perú, podría ser Correos de Perú. No sé cómo se llama, la verdad lo desconozco. Entonces, a los que tienes que ir a buscarlo, localizarlos, es a tu correo local. Yo no he sabido de ninguna forma hasta ahorita de nadie que el correo chino no le haya entregado o haya retrasado en entregas a sus a los correos locales de los diferentes países. La verdad es que es muy eficiente y ellos ya están fuera del problema del coronavirus. Por ahí hubo un rebrote por lo que estoy leyendo en las noticias, pero nada que realmente lo retrase. Ok. Los Bayer de Nami, me pregunta Alejandro, ¿qué opinas de los IDX160i? No los he probado. Los KZ Z1 funcionan para un basehead, voy a ver la review. Sí. Bueno, muy fuerte, pues sí, sí se escuchan muy bien. Yo creo que sí, los graves de los KZ Z1 están elevados. Entonces, sí, si eres un basehead de corazón y solamente quieres graves, mejor ve los Ultra, los C12 Ultra, que ya está la review también. Esos son para basehead completamente. Me pregunta Robert Birsa, ¿cuál es el DAC amplificador para mi celular me recomiendas? ¿Pienso comprar el Meizu Hi-Fi Pro o son mejores estos HiDis HD Pro? No he probado el Meizu Hi-Fi Pro. Y no dudaría que hasta fueran lo mismo, ¿eh? Pero ahorita yo te puedo confirmar que sí te recomiendo el HiDis HD Pro. Florentino, estás esperando los Shower Tape. Muy buenos auriculares. Esos. Los quiero ya tener aquí para revisarlos. O sea, la verdad. Para exprimir, me pregunta Steven: ¿al máximo los Turbofone que me recomiendas? ¿Uno de escritorio? ¿O quieres uno movible? ¿Un portátil? Mejor un DAC amplificador de escritorio. Dibios acaba de sacar un review de unos Helios. De los Helios Overheads muy interesantes. Sí, y de hecho me da mucho gusto saber que recibí una respuesta de él en donde yo les hacía algunas sugerencias, muy amablemente se comunicó conmigo y ya cambió sus miniaturas, cosa que me da mucho gusto, ya se ven en un celular, entonces vayan a apoyar a Divius and Divius, la verdad es que cómo se me hace agradable este amigo, la verdad se me hace muy buena persona y no se me hace justo que lleve tantos años en esto y no crezca tanto. Él me dice que no es su interés, que lo tiene como un hobby. Pero bueno, yo eso lo respeto, pero pues si podemos ayudarle, pues ¿por qué no hacerlo, no? Ya llegamos con la música clásica. Vamos a subirlo un poquito para que lo tengamos ahí. Ok. Esto lo comentó nuestro amigo el Antudiófilo, por cierto. Hernán, bueno, hola, ¿alguna oferta que viste de TFC? ¿Crees que regrese la promoción que regalaban los audífonos de más? No lo sé, no he tenido contacto con la tienda de TFC, pero hay que estar al pendiente. Me pregunta Ismael, ¿tienes sugerencias para auriculares over-ear para videojuegos? Pensaba en los HD 599. Son muy buenos, sí tienen las características suficientes para que lo puedas utilizar. Si no se encuentran los HD 599 de Sennheiser, búscalos como 598 SR. Es lo mismo. ¿Traerás algún modelo de Hyman o de Grado? Sí, de Hyman ya tengo planeado que con el dinero de los patrones reciba, tráeme el H4XX. Entonces sí. De grado probablemente los 60E. No estoy muy seguro todavía. Me pregunta Javier Alcocer, Roy, ¿qué tipo de memory foam usas para unos IEM y qué opinas de los FIO? FIO es muy buena marca. No he tenido la oportunidad de hacer revisiones en este canal hasta que, repito, yo quiero que FIO me envíe. Nos comenta Cristian. Mail América se entrega ahora a Quality Post. Esa porquería es re mala. Esa paquetería. No, porquería, perdón. Esa paquetería es mala. Sí, Quality Post en México también llega a tener algunos problemas. Retrasos, pero hasta ahorita me han entregado todo a mí. Muy atrasado, pero sí me han entregado.
Por cancelación de sonido, los Bose, toda la serie de Quantum. De hecho, Bose fue siempre como el rey de cancelación de sonido activo de ruido. Entonces, muy buena. La verdad es que yo único que creo es que Sony ahorita lo superó un poquito, ¿no? Eso es todo. Opiniones del PlayStation 5. Voy a ver. Voy a ver canales de tecnología. La verdad es que yo no soy consolero. Yo soy super gamer, pero de computadora. Eso sí. Hola, mejores cables con micrófono. Eres In-ears con mejor micrófono. Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que de todos los que he probado de micrófono, los de caseta son como convencionales, se escuchan bien. Me gustó mucho el micrófono de los Focal, que ya subí la revisión. Y ¿qué otro? Pues no, realmente todos son como convencionales. Yo no me encontré alguno que diga siga sobresaliente. La verdad es que no le he puesto mucha atención a probarlos, pero bueno, si a ustedes les interesa, lo voy a hacer. De los que utilicé mucho fueron los Kevir, los KB06, de los Blone S1, que funcionaba bien, ok, funcionan simplemente bien. Pero, y de hecho alguno de ustedes también ya me envió información de dónde conseguir cables de MMSX, de dos pines, de 75-78 milímetros. Y ya los compré, estoy esperando que también me lleguen para ver si ya podemos encontrar por fin cables con micrófono para los Blon, porque eso es imposible de encontrar. Entonces aparentemente ya apareció una opción. Entonces si es bueno, se los voy a dejar saber de inmediato. A ver, déjenme ver aquí. Ok, a ver, seguimos entonces. Ahora, Franz René Canizares. Felicidades, Roy. Es una consulta. Quiero entrar a probar la marca Caseta. Me recomendaría los Caseta S3, ZS3 para un basehead. Muchas gracias. No, en la tabla de calificaciones, y siempre lo seguiré diciendo, la acuerdas en cualquier video. Ahí voy a ver en la tabla de calificaciones. Hay mejores opciones. De Caseta, la verdad es que, aunque es una marca que conocimos y se desarrolló mucho por Latinoamérica, a mí no me encanta, ¿ok? Y ha tenido cosas, dos cosas o tres cosas muy buenas, dos o tres regulares, y todo lo demás ha sido como bastante malito. Entonces, no te quedes con Caseta, hay muchas marcas, te puedo poner aquí 10 o 15 marcas diferentes que por el precio económico puedes encontrar. Caseta, ahí tiene modelos, sí económicos, sí buenos, pero particularmente los ZS3 no. No te los recomiendo. Claudio, una pregunta muy difícil. Claudio RG, ¿los Urbanfone siguen siendo tus referencias o ya los destronaron los Legacy 3? No me hagan eso. Espérense la review. Espérense la review. La verdad es que estoy muy contento con los Legacy 3. Les hago el spoiler de una vez. Probablemente la única razón por la que no los Legacy 3 no sean mi referencia o no se conviertan como mi máxima recomendación es porque no tienen algo que a mí me encanta. ¿Ok? Lo tienen muy cortito. Y esto es. Ay, ya se me cayó uno. Soundstage. Estoy valorando de un segundo. Porque se me cayó. Estoy todavía valorando si van a ser mi referencia o no. Son muy buenos, la calidad de sonido es espectacularmente buena, la verdad. El precio se me hace también muy bueno. Pero les falta soundstage, les falta soundstage. Entonces, no lo sé, sigo meditándolo, sigo meditándolo. A ver, ¿qué más? ¿Has probado los ecualizadores No Sol Eso? ¿Están en la Play Store? Sí, ¿qué opinas? No, no los he probado. Eduardo Mora, me dice, yo pregunté si por 20 o $25 había un auricular basehead decente en las ofertas de AliExpress. ¿Qué es? Es uno para uso de reserva. Tengo visto el TRNH2, pero no sé si alguien lo probó o alguna otra opción. Ok, si quieres para un basehead en ese rango de precios, sí, es para basehead, este modelo, el BE, el BI0,
y tiene micrófono, hay versión con micrófono. El único problema que tienen estos auriculares es que no se les puede remover el cable. Pero es bastante bueno, la construcción es de metal. Estos auriculares me fascinan. Y son definitivamente para un basshead. Y te aseguro que en calidad de sonido le llegan perfectamente a los Blom BL03. O sea, a ese grado. Nada más que estos sí tienen bastante más elevado los graves que los Blom BL03. Entonces, y valen $25 también. Les voy a dejar la liga. De hecho, ya la liga la tienen en. Va a ver el video de. Mis recomendaciones del 11-11 del año pasado, del 11 de noviembre del año pasado, ahí los vas a encontrar. Entonces, para BASEHEAD, en ese precio sí, esto es definitivamente que sí. Eso me preguntó Eduardo Mora. ¿De qué manera compararías los KZZSX, los Tinte 2 y los Blom BL03? Ok, de los Tinte 2 no está en la lista de calificaciones. Pero los KZZX y los Blom BL03, ahí está en la lista de calificaciones. Entonces, Radiant Lacosan. Locosan, ve a ver la lista de la toda de calificaciones. Ok. Es caro el envío comparado con Linsul. Depende del país y en este momento también de la circunstancia. Me está preguntando por un gonito. A ver, están contestando ustedes. Voy a tratar de encontrar preguntas. Déjenme leer mientras descansa un poquito la garganta. Recuerden que estoy enfermo. Ya respondí acerca de Ismael, acerca de Overear. Se me murieron todas las preguntas otra vez. ¿Qué opinan? Venture BI, Marcos, exacto, es la marca. ¿Alguna oferta que viste, tío? Sí. Se me resaltan las preguntas. Ok. O la opinión del Nice 6K T300. No lo he escuchado todavía. Lo siento. Ya se me olvidaron a ver todas las preguntas. ¿Cómo es este sistema? Delante de Deófilo, ¿qué pregunta de la RTX 3080? Pues deja que salga, ¿no? ¿Ya viste los Moondrop SSR? Alberto Figura me preguntó. De hecho, llegaste tarde, amigo, a la transmisión. Sí, de hecho, estos Moondrop SSR me llegan mañana. Ya deberían de haber llegado hoy. DHL no me entregó, supongo que por ser domingo, pero ya me llegan mañana. Entonces, estoy con muy buena expectativa de estos auriculares Moondrop SSR. A ver, ¿qué más? Altair Sound, hola Rodes, ¿qué opinas del audio de los Sennheiser HD100? Es que los encontré en promoción de la tienda de Sennheiser y no he encontrado reviews de ese en español y quería tu opinión. No he probado ese modelo particular de Sennheiser, Altair, sorry. El Soundstage dice RR al. El Soundstage dicen que lo compensa los Voyager 3, pero están $40 arriba. Sí, es probable. Voy a tratar también de que me los manden, a ver si se animan a mandarme los Voyager 3. Pero bueno, en la review lo voy a decir, no hay auriculares perfectos, no hay ningún auricular perfecto. Entonces, pues bueno, ni hablar. Me pregunta Emil Mendoza, Royce, ¿vale la pena pagar 1500, supongo que yo, que son pesos mexicanos, por los Urban Phone? ¿O no es suficiente la diferencia con los Blom BL03 y comprarme estos por 500, aunque le tengan que sustituir los cables? En mi opinión, sí, a mí me gustan más los Urban Foam por mucho, porque son más cómodos y tienen un balance que a mí, una firma de sonido que a mí me agrada más, que tiene un poco más de brillo en los agudos. Los agudos son más altos, vaya. Entonces, a mí sí me gusta, o sea, yo sí pagaría la diferencia. ¿Qué DAM de escritorio recomiendas, Roy? Se vienen saludos. Ricardo, qué bueno que me preguntas. Ahorita, bueno, recibí el DaCamp. Depende mucho del rango de precios, ¿no? La marca SMSL fabrica unas cosas impresionantes en DACs de muy buen precio. Entonces es una buena opción de marca. Te puedo decir muchos modelos de ellos.
topping. En general también tiene algunos auriculares. Creo que está muy fuerte el volumen. Topping, les decía, también tiene DACs de escritorio de buen precio. Entonces, y hay otras marcas más, entonces, pero ya eso es hacia allá donde me quiero empezar ya precisamente a mover y voy a arrancar de ya, ok, con los M500. Ay, ya se me olvidó mover, ok, aquí está. Déjenme marcar esta pregunta. ¿Qué opina de los Enhancer HD 599, que son lo mismo que los 598 SR? Muy buenos. Eso me pregunta Mauricio. Ok, Royce, no tengo ningún DAC ni jack. Steven, Royce, no tengo ningún DAC ni jack en mi teléfono. Fuck. Pero quisiera comprarme los Urban Phone. ¿Qué me dirías? Que me vaya por otra opción. Quisiera para disfrutar música. Los Urban Phone puedes ponerles el cable que tienen micrófono. Ya hay un cable que ya recomendé, de hecho, en algún video. Si no, lo voy a poner aquí abajo, en este, cuando acabe este video, el cable con micrófono para los Urban Phone. Si se me olvida, ponme un comentario dentro de este video. Royce, por favor, ponme el cable de los Urban Phone con micrófono y te lo pongo con todo gusto. Y pues obviamente un DAC externo tipo esto, ¿no? Para que puedas tener la solución. Los cables Triple Win son buenos, son equivalentes a los Ginger, nada más que de la marca Linsul, entonces sí. Eso me preguntó Electromax. ¿Los Legacy 3 aplican para monitor en vivo? Qué bueno que me preguntas, Jess. Sí, de hecho, si tuvieran el soundstage muy amplio, diría que son mejores para música. Como no tienen el soundstage tan amplio, son hasta ahorita los que yo mejor he encontrado en todos sentidos para monitorear en vivo. Y de hecho hasta tienen la razón de ser. En la review les voy a hablar un poquito de eso. Pero sí, sí, sin duda, excelentísimos auriculares para monitorear en vivo. Excelentísimos los Legacy 3. De hecho, para eso fueron creados, es la verdad. A ver, un link para los Urban Phone que lleguen rápido, me dice Toruk. Toruk, es que solamente hay dos tiendas que tienen oficialmente los Urban Phone. Es Linsul, en Estados Unidos, y Didi Audio Store, que es la tienda de Linsul. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen el holding de la marca. Entonces, no te queda de otra. Es o con ellos o con ellos. Cualquier otra cosa diferente, no te va a llegar la caja nueva que ya vienen, no te van a asegurar que los drivers sean de berilio y que ya no tengan problemas con conectores y cosas de ese tipo. Entonces, pues bueno, ahí están. LOL Paro, Roy, en cancelación de ruido pasivo en ir, ¿alguna recomendación? Pues creo que en todos los reviews menciono cuáles son los que más cancelan. Depende de qué firma de sonido también estés buscando. Pero que cancelaran, así que me recuerde muchísimo de muy buena cancelación. Los KB Ear. De hecho, todos los de KB Ear. Los Tri 3. Los Urban Phone también cancelan buena cancelación de ruido. Pues sí, son los que en este momento puedo recordar. Pero en cada review, de los que te interesen, cada review, ver la review, siempre menciono que tanto cancelan el ruido. Siempre. Mauricio, va 40 veces que preguntas de los Sennheiser 599, ya te contesté. Conozco los mod los Argons, me pregunta Heavy. Sí, por supuesto, son los T50. Una modificación. No los he probado porque valen $350 la modificación, más los auriculares. Pero en algún momento tendré la oportunidad y sí, me muero de curiosidad de probar esos auriculares. Es de todos los auriculares del mundo, literalmente, son los que más me interesan, los Argons. Este año habrá video recomendación del Día del Padre. Pues a lo mejor me animo. A ver, ya se me olvidaron comentarios, a ver. Un poquito más, voy a avanzar un poquito más. Oye, Rosy, me pregunta Jorge, ¿qué opinas de las bocinas Logitech Z623? Yo estuve trabajando con Logitech por mi trabajo, por uno de mis trabajos anteriores durante mucho tiempo, y me enviaron cualquier cantidad de muestras de todas sus bocinas.
Para ese momento me gustaban mucho, ¿ok? Pero ya escuchando, pues, sistemas un poco ya más tipo audiófilo, pues realmente nada que ver, ¿ok? Si las quieres utilizar para tu computadora, para estar oyendo música de compañía, no para estar disfrutando de la música y ponerle atención, sino para estar escuchando como una cosa adicional a la música, está bien. Digo, Logitech fabrica cosas bien. A mí no me gusta que no tiene, se me hace muy parecido a Bose en algunas cosas. No tiene buenos graves y no tiene buenos agudos. Entonces, pero bueno, es una opción, vaya. A ver, Royce, ¿algún amplificador Bluetooth que recomiendes? Estoy entre los Fio BTR3 y los Shanley. Pues la verdad es que tienes muy buena opción en cualquiera de los dos. Los Shanley yo no lo tengo en este momento. Alguna vez lo vi en una expo, estando en Las Vegas, en CES. Lo probé ahí de momentáneamente y sí me gustó mucho. Y el Fio BTR3 aquí lo tengo y funciona muy bien. Entonces, la verdad es que no sé, cualquiera de los dos te va a hacer tranquilamente feliz. Ok. El Project PreVox S2 Digital. En algún momento quiero irme para allá también, Eric Ross. Sí, quiero empezar a mover un poquito. Mi idea cuando yo creé este canal era no precisamente clavarme en INEARS, pero pues es lo que me ha llevado tanto ustedes como las tiendas que me están enviando y las fabricantes. Entonces, sí, poco a poco me voy a mover para allá. Definitivamente sí. De hecho, alguna vez también mi intención es meterme a, en forma muy básica, porque ahí sí no tengo gran inversión yo en dinero, moverme hacia el vinil, empezar a mostrarles algo de cómo configurar una tornamesa, los básicos, etcétera, y no he podido. Entonces, son proyectos que he estado retrasando porque, como me dicen, me mandan y no salgo de este, por eso que ya decidí 4 videos a la semana. Ahorita ya los patrones ya tienen videos nuevos, por cierto. ¿No has probado los Sony MDR-X950BT? Creo que los tengo ahí, ese modelo precisamente. Son para Basehead, pero me gustaría. Si es el modelo que tengo aquí, sí, lo he probado. Y es que son tantos modelos de Sony también. Creo que sí es ese modelo. Sí lo tengo y me encanta. De hecho, me gusta más, mucho más que los Skullcandy Crusher, que ahí los tengo también. No se burlen de la ortografía, hombre. Ok, es real. Yo estoy entre comprar los Voyager 3 o los Shower Tape, pero he oído que han tenido problemas de manufactura. Los Shower Tape, no sabría si darle la ruleta. A la ruleta y comprar los Tape o los Voyager 3. Pues ni modo, no te puedo ayudar porque no los tengo yo aquí, desafortunadamente. ¿Cuál es el AMN con mejor soundstage que has escuchado en la vida? Carlos Mejía me pregunta. En cuanto a amplitud, siguen siendo los T100. ¿Qué marca esta? Los Glamour T100. En cuanto a firma de sonido, no tanto, pero en amplitud y en diseño, los Glamour T100. ¿Recomiendas? Se me pregunta Daniel Palacios. El Heidi Sonata S3, no, ya no. O sea, olvídense ya de los Heidi Sonata, del S2 y el S3, ya. Directamente o sea, es el mismo precio, es el modelo nuevo, mejores prestaciones de SD. Lo puedes conectar ya muchas más cosas. No tienes que actualizar firmware. Olvídense ya de los Heidi Sonata. O sea, ya. Ese video, que aunque sigue siendo muy bueno, la verdad es que ya sale algo mejor. La tecnología sigue avanzando. Heavy, hola Roes, llego bastante tarde. Entré para saludarte y para desearte buen fin de semana. Gracias, amigo, ya acabó, es domingo. Me llegaron unos Blombell CR5, pero sus graves son casi nulos. ¿Es que son así los míos o llegaron fallados? Si los comparas contra los Blombell 03, tienen mucho menos graves, y eso lo dije en la review. Entonces, es la firma de sonido que es diferente. En algunas canciones, cuando lo necesite, van a aparecer esos graves, pero sí están muy disminuidos contra los Blombell 03. Entonces, yo creo que es. No te llegaron fallados, esa sí es la firma de sonido de ellos. O la opinión de los Sennheiser HD229, me pregunto Juan Pablo Pablón. Eso lo escuché alguna vez, pero no lo recuerdo ahorita ni de memoria. Supongo que no me llamaron tanto la atención. Mauricio Ramírez, gracias Roy por contestarme. Eres muy bueno en tus revisiones. Felicidades por tu gran canal. Muchas gracias, Mauricio. Me pregunta Hugo López, ¿algún buen cable 3.5, 3.5 con micrófono para manos libres? En algún momento estuve buscando ese y me encontré alguno por ahí.
Tendría que ir a buscar entre mis chivas ahí guardadas, pero sí, por ahí a ver si hay alguno. Recuérdame, déjame un comentario en este cuando acabe esta transmisión en vivo para ponerlo también en la caja de en la caja de en la caja de comentarios para poder dejar ahí el link y a ver si te lo puedo encontrar. Pero sí, encontré por ahí alguno. Ya respondí acerca de las bocinas Logitech. Por Angonita, la me hace una pregunta muy interesante. De hecho, era también parte de lo que quería tocar en este video, pero lo voy a dejar para la siguiente transmisión para no alargarla tanto. Dice: una pregunta, Roes. En la tabla de calificación en los graves, mientras más alto, ¿significa que tiene más grave o que incluye también la calidad y la potencia? Es una mezcla de todo. De hecho, he estado pensando en hacer una modificación de la tabla de calificaciones. Alguno de ustedes me sugirió que no le he contestado el comentario precisamente en alguno de mis videos, en donde me dijo que a lo mejor sería bueno o conveniente poner en la tabla de calificaciones un apartado más donde dijera, si hiciera un poco de referencia a los comentarios en cuanto al tipo de música que te gustaría, que con los que podría ser como más compatible. Y también he estado pensando en precisamente en hacer una modificación en cuanto a esos números en la tabla de calificaciones que significan mejor calidad o mayor cantidad. Ahorita como yo lo tengo ahí puesto es como mejor calidad, no significa mayor cantidad. Entonces tómalo como mejor calidad. Daniel Prada pregunta: ¿es normal que un paquete pedido a la tienda AK Audio Store con Standard Shipping lleve 22 días en que digan handover to the airline? Sí, sí es normal. Está pasando ahorita a través de por las cosas de la pandemia. Básicamente te respondo: lo que significa es que ya entregó la línea a los correos de tu país. Si es Correos de México, se los recibió Correos de México. Entonces, a donde deberás de buscarlo, donde debes de esperar la siguiente notificación, va a ser a través del correo de tu país. Ok, entonces es lo que básicamente significa. Y está atrasado, se quedó atorado ahí porque el correo del país está recibiendo muchas cosas, tiene poca gente para enviar. Y ahí se va a quedar durante un rato. Entonces, sí, sí es normal, vaya. A ver, sigo viendo preguntas, ya se me vieron más. La abertura de 1800, así, Juan Luis Lagos. Es lo que estamos escuchando ahorita precisamente, ¿no? Eduardo Zapata, ¿aún recomienda los Panasonic ErgoFit? Pues por ciento, creo que 200 pesos mexicanos. Sí, son relativamente buenos para salir a la calle. La verdad es que sí, un sonido muy cálido. Ahí los tengo todavía. No he hecho la revisión, pero sí, sí los recomiendo. Rodes, ¿cuál prefieres entre los TRNV90 y los Jinju Ash? Los Jinju Ash, por mucho, a mí me gusta mucho más. Por el sentido de que con los TRNV90 no puedes escuchar música que no se va a escuchar perfectamente bien con todo. Los Jinju Ash perdonan todo, son una dulzura. Esos son como mis bebitos, los sigue queriendo muchísimo. Me encantan, me siguen encantando los Jinju Ash. Jorge Martínez, por nada, hermano, por eso estoy para contestarles. José Pérez, ¿cuáles son los mejores para monitorear? No entendí muy bien. Ok, José, para monitorear te recomiendo básicamente ahorita, es que viene la revisión de otros auriculares para monitorear, si quieren algo muy similar a los Shure, pero yo creo que con una mejor firma van a estar estos. Esa es la siguiente revisión que también ya va a estar lista. Entonces, José Pérez, para monitorear ahorita de lo que tengo en el video, los KVir KV06. Los TRNV90, los Legacy Audio, te lo adelanto de una vez, los Legacy Audio 3, estos, Kinera, que es el Kinera Seed. Entonces, bueno, ahí hay varias opciones en diferentes rangos de precio. Eric Ross, yo creo que las tornamesas intentaron regresar, pero no lo lograron, ya casi no hay interés en las tornamesas. Yo no estaría tan seguro, Eric. Los fabricantes de high-end se está yendo muy fuerte hacia allá todavía.
Los discos LP, hasta antes de la pandemia, seguían en crecimiento como medio físico. Todos los LP seguían en crecimiento, en crecimiento en ventas contra todo lo digital. Entonces, no estoy tan seguro. Que estoy seguro de que en 10 años no van a existir y no va a haber quien reproduzca LP, sí. Pero las tornamesas y los LP siguen teniendo su público muy atractivo. Entonces, no te creas. ¿Qué opinas de los cables de 8 núcleos de caseta? Pues es una actualización. Si los puedes comprar baratos, cómpralos. La verdad es que te funcionan bien. A mí lo único que me causaron problemas fueron los de cable de plata pura de caseta, porque se pusieron completamente verdes por adentro después de un año. Entonces, no, eso no los recomiendo. Los de cable, los de plata pura. Y sí los siguen vendiendo hasta donde creo. Mauricio Ramírez, ¿qué opinas del Xiaomi 11 Pro en cuanto a calidad-precio? Que es una mentada madre lo que cuestan. Digo, a nivel Latinoamérica, creo que valen $600, $700, no recuerdo, ¿no? Pero bueno, si tienes la plata para poderlos comprar, pues es un muy buen dap. Por nada, Steven. He probado auriculares planar, sí. Aquí ahorita en este momento tengo como cuatro modelos de planar que quiero irme hacia allá, sí. El planar me gusta mucho. Hasta ahorita mi favorito, los M1060C de Monoprice. A mí son prácticamente los que más me gustan. A ver. ¿Podrías hacer videos de varios productos muy parecidos o de precios similares? O creo que así nos va. O creo que así nos quedaría más fácil para elegir entre varios. Tardarás un tiempo considerable. Sí, Daniel, lo. De hecho, precisamente lo que quiero hacer es. Les molestaría ver un solo video de una revisión rápida sin tanto detalle. Obviamente, sí menciono lo importante de los TRN, ST1, los SAC10, los KBIRS, KB04 y los TRI4. No sé si estén realmente en el rango de precio, pero por lo menos de estos tres podría ser un solo video. Entonces, si les interesa que haga un solo video, déjenmelo saber. Y hago uno de estos y estos son más o menos del rango de precio. Entonces. Pues sí, es una buena solución. Y me quito, perdón, tres de trancazo. Al igual con los TF72 y la revisión de los TFSS2 Pro. Ya lo tengo también entre mi programación. Entonces ya va a venir pronto para hacer la revisión de los dos al mismo tiempo y que les explique las diferencias de los TFC. Respondiendo también a Prolonguito de Arcón. Heavy, mil gracias. Buen fin de semana igualmente para ti. Déjame bajarle un poquito a la música, que ya llegó la parte fuerte de la abertura. Ok, Andrés Julia, tengo un celular tipo C, USB-C supongo que será. Necesito un DAC tipo C para escuchar música, pero al comprar un cable de tipo C para conectarlos directamente y se escucha más feo, más metalizado, ¿por qué será que cambia el sonido? Pues bueno, Andrés, si le estás conectando un DAC externo a tu celular, estás haciendo lo que se llama un override o eliminando el utilizarlo el DAC de tu celular. Entonces, qué tan buen DAC estás utilizando con el externo, pues ahí depende de ese otro DAC, ¿no? Ok, Rez, una pregunta. ¿Las bocinas Sony SS5 aún las usas? ¿Has pensado en rifarlas o subastarlas? Luis, esas bocinas después de la review, las puse a la venta. De hecho, en el video de la review lo puedes ver, ahí lo menciono. Se vendieron inmediatamente, son mis bocinas favoritas. Y la verdad es que las extraño. Ahora que regresemos ya después de la pandemia, ya tengo un estudio donde ya voy a tener un lugar especial donde voy a poder montar ya mucho mejores cosas. Y ahí voy a estar por montar equipo de audio para hacer mis explicaciones. Entonces, me hubiera gustado tener esas bocinas. A lo mejor si se vuelven a poner en oferta las vuelvo a conseguir. Pero todavía tengo bocinas Klipsch por ahí para hacer revisión. Entonces, no, ya no las tengo para responderte rápido. Fíjense con lo que son para gusto los colores. Dice Carlos Emanuel López Preciado. Compré los KZS10 Pro de maravilla. Los medios perfectamente definidos. Pero en bajos flaquean un poco. Eso significa que Carlos Emanuel es un basshead. Porque los bajos de los ZS10 Pro son bastante buenos. En mi punto de vista, ¿no? Me gustan más los de los ZSX, pero bueno. Entonces eres un basshead.
Royce, ¿te interesa probar algún modelo de Skullcandy? Sí, de hecho aquí tengo unos Skullcandy Crusher en el que próximamente subiré la review. Probablemente me siga después de con esos, después de esto los Music, Music, Space 2. Entonces, sí. Aquí veo que está nuestro amigo Teodófilo ayudándome a contestar muchas preguntas, te lo agradezco mucho. A ver si no me brinqué varias preguntas. ¿Qué opino del Fidelio X2 HR? Me pregunta Enter Music. Son de mis favoritos. Definitivamente muy buenos por el precio. Son inigualables. Los hermanos mayores de estos auriculares. ¿Cuándo saldrá el review de los DAX? Ya está ahorita. Yo creo que para mañana o pasado ya está disponible para los patrones. Y van a ser varios, no nada más una. ¿Qué opino de los Shure 425 para monitorear? Todo lo de Shure es específicamente para monitorear. No creo que sean auriculares o IMs que hayan sido diseñados para escuchar música. Entonces, muy buenos. Yo no he escuchado los 425, pero si son de Shure, son específicamente para monitorear. Entonces, no tienes problema. Ok, a ver si hay más preguntas que yo pueda responderles. Royce, para nosotros los pobres audífonos, ¿cuál comprar? Gilbert Augusto, vea cualquier video y en cada video vas a encontrar la tabla de calificaciones. Ahí están puestos todos los modelos que he revisado y vienen por precios. Entonces, ahí puedes seleccionar más o menos por precio y por las características de sonido. Si quieres muchos graves o buenos graves, si quieres buenos medios, si quieres agudos. De ahí, esa tabla te va a servir de referencia para que vayas a ver la review y con eso te convenzas. Entonces, para eso es la tabla de calificaciones precisamente. Revisaré los TRN BX. Sí, me pregunta Alberto Figueroa. Estoy esperando que me lleguen. Desgraciadamente, esos números se enviaron por DHL. Me los enviaron hace ya como 3 o 4 semanas por correo de estándar. Entonces, probablemente tarden un mes más en llegar, pero ya vienen en camino los TRN BX. ¿Qué más preguntas tengo para mí? Porque está aquí nuestro amigo el anterior filo contestando muchas preguntas, cosas que agradezco muchísimo. Qué bueno que participen así. Me dice Jorge Palacios Elizalde, échate a los baratos en uno solo. Sí, Jorge, yo creo que voy a hacerle eso. Gracias por darme tu opinión acerca de ello. Me dice Gilbert Augusto, Royce, no me gustó la configuración que hiciste el Power Amp. Lo escucho con mis caseta ZSN 10. Pues bueno, si no te gustó la configuración que hice, puedes tú ponerte a mover las diferentes opciones dentro de ese video para que veas qué es lo que mejor te conviene. Ah, nuestro amigo Jeff ya está por aquí, el jefe review. Saluden a nuestro amigo el jefe review, a Jeff. Hola Royce, al fin me llegaron los Moondrop Starfield, un sonido muy muy suave, con muy buenas grabaciones, la música en vivo son perfectos. Sí, Jeff, a mí los Moondrop Starfield son ese sonido relajado, ese sonido que de veras encanta, pero lo impresionante de estos auriculares de los Moondrop Starfield, como lo mencioné en ese video, y no sé si Jeff estarás de acuerdo conmigo, es que aún así la cantidad de detalles que te entregan esos auriculares es espectacular, o sea, es realmente muy, muy, muy bueno. Entonces, sí, Jeff, definitivamente coincido contigo. Saludos a nuestro amigo de Jefe Reviews. Gracias por participar, hermano. Hay mucha diferencia entre los Urban Phone y los Legacy 3. Y vayan, suscríbanse al canal de Jeff, antes que se me olvide decir eso, por favor. También al del Antediófilo, vayan, suscríbanse al de Martus Der, al de Zona Tremendo. De los que estoy recordando ahorita, ¿qué me está faltando? Bueno, en fin, ahí se los pongo, pero por favor ayúdenme con ellos. También con el Divius and Divius. También vayan y echen la mano, por favor, suscríbanse también con él. Ay, que se me movió aquí. Este sistema de. Está leyendo comentarios, cómo se me pierden. A ver, sigo adelante. Ya llegó mi lupillo.
Los HD, veo que están hablando de los Sennheiser HD 800. A mí los HD 800 no me gustaron absolutamente nada porque eran muy sibilantes. De hecho, por eso fue que sacaron la corrección, según yo, los HD 600, los HD 800S. Y ahí lo mejoraron un poquito. Y todavía más hacia los 810, 820. Los 820 sí me gustaron. Los del 0800, a mí lo personal, los Sennheiser HD 800, 800S, 810, no me gustaron los 820 más o menos. Pero bueno, cuestión de gustos, ¿no? Ya sé que me van a mentar la madre porque van a decir que son auriculares de más de $1,000. Pues sí, pero no me encantaron. Le está preguntando el tío de Filomás, ok. Jaian nos envió un donativo. Muchísimas gracias, amigo. Dice, un saludo a René Castillo de Ratín a Tour, su novio. Ok, pues un saludo. Juan Pablo Rebón, gracias por tu respuesta, se de Argentina. Bueno, no sé si fue para mí o para Teodoro, pero bueno. El jefe review dice, muy buena recuperación de detalles. Sí, Jeff, estoy de acuerdo. Y aparte, qué bonitos son, ¿no? Los mundos de Starfield, que la verdad es que qué bonitos son. A mí me encantaría un cable un poco más grueso. He estado ahorita, a lo mejor consigo, aprovecho la venta especial del Express con algún fabricante, que conseguir un cable completamente azul de 16 núcleos o algo así, para tener un mejor cable y tenerlos conservados esos auriculares. La verdad es que no tengo planeado deshacerme de ellos, por lo menos un buen rato, porque me fascinan esos auriculares. Y Jeff, si puedes, a lo mejor me pongo en contacto también contigo para ver si puedo ayudarte también con eso. Si no tienes Legacy 3, esos créeme que te van a gustar igual o más que los mundos de Starfield. Me comenta Damián Hernández, eres un grande Royce. Me gustaron mucho los Blomberg 03 que me recomendaste. Gracias, qué bueno, muchas gracias por tu confianza. Y gracias por transmitir tu conocimiento. Pues se trata de compartir exactamente entre todos. Y le repito y voy a rezar a lo mismo. No quiero ser el único, no quiero ser y decirles que soy un oído de oro. Por eso es que mi interés sigue estando, voy avanzando lento, pero ahí voy. En que los canales, como el amigo de Odiófilo que está aquí, como Martuser, como el jefe, como todos los canales que son atremando. A mí me interesa que formemos esa comunidad audiófila, esa comunidad de varias personas opinando sobre el mismo producto. Y sé que esto puede llegar a ser difícil. Pero no se preocupen, me estoy aventando ese paquete y voy a ver cómo lo resuelvo. Pero espero pronto tener esas noticias. Entonces, pero bueno, muchas gracias por su confianza, por creer en mí. Y si no están de acuerdo también y compraron algo con mi recomendación y resulta que no eran lo que yo les dije, por favor déjenmelo también saber en las cajas de comentarios de cada video. Es muy importante que compartan sus experiencias. ¿Por qué? Porque les repito, yo tengo unos oídos que tienen ciertas limitaciones y yo reconozco esas limitaciones. Entonces, por favor, lleguen y compartan sus experiencias también en ese comentario. Nunca va a ser eliminado un comentario de ningún video diciendo Royce está loco y dijo algo por lo contrario. De hecho, ya tengo un video que va a estar disponible hoy también para mis patreons un poco más tarde de revisiones de otros usuarios del canal en donde y de hecho uno de ellos dice Royce está loco, bueno, no dice está loco, ¿no? Pero dice yo no comparto la opinión de Royce con ciertos auriculares y esta es mi propia opinión y lo voy a subir así sin editar, ¿ok? Para que vean que a mí no me interesa ser el oído de oro y decir créanme a mí y los demás están equivocados porque no, de eso no se trata. A ver. El jefe usa el cable tipo Win C8. Ok, digo, la verdad es que cualquier cable. El cable de los Moondrop, el jefe reviews, es muy bonito. Transmite bien, transmite bien. A mí lo que me choca es que se enreda. O sea, lo sacas de la bolsita y no es como esto que lo puedes sacar y mover rápidamente, ¿no? Con el de los mundos Starfield es estarse peleando media hora en tratar de desenrollarlo. Eso es lo que a mí me repriva de esos auriculares. A ver, música, música. ¿Ya se acabó la música o está muy bajito? Ah, está en Beethoven ahorita en la parte más abajo, ok. Ok. A ver, déjenme ver qué le está moderadores. Si ponen groserías los
Las personas que están comentando aquí no les bloquean los comentarios, simplemente se insultan a alguien directamente. Ahí sí, ahí sí quítenles el mensaje, pero si dicen groserías, no se preocupen porque escriban groserías. Los KEF M500 los probé. Royce me pregunta Liz Wan. No, no he probado ese modelo de KEF. Tengo bocinas KEF que me encantan, es así. Auriculares Bluetooth que recomiendas para jugar. Bluetooth realmente no muchos. Acabo de subir un video review de uno de ellos en donde funcionan, pero si vas a jugar, cablecito, créeme, te quitas muchos problemas. Daniel Palacio, ¿sabes por qué cuando en PowerAmp, cuando activo la opción de HiRes, se baja mucho el volumen? Eso depende del DAC de tu celular o el DAC que estés utilizando. Si es un buen DAC con un buen nivel de amplificación, no debería de suceder. Ahora, por ejemplo, te pongo de mi Galaxy A70. Aquí si yo pongo 2492 kHz, se ve perfectamente y el volumen es muy adecuado. Pero si lo brinco de 20, a 300, de 192 en arriba, el volumen se cae al 75-80%. Y esto porque es porque los DACs de los celulares no son realmente muy buenos, no están diseñados para eso. Inclusive los de la serie LG. Bueno, todos los de LG que tienen su famoso Quad DAC, que ya hablé de eso. Pueden tener algún tipo de caída, sí. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque al momento que estás pidiéndole hacer un upsampling o subir la frecuencia de muestreo, pierde más recursos en poder ordenar esos bits a realmente amplificar el sonido. Entonces, sí es normal, sí llega a pasar. Me pregunta el jefe de reviews, ¿la tienda de confianza es Didi Audio? Didi Audio en AliExpress. Sí, el jefe. Didi Audio Store es la tienda de Linsol. Y tú, por supuesto, conoces a Linsol. Linsol te ha enviado a ti productos para las revisiones. Entonces, es la tienda de Didi Audio. De Linsol en AliExpress. Entonces, sí es muy buena opción. Ve a la tienda de Didi Audio Store. Si quieres, yo te pongo en contacto con ellos para que sin ningún problema empieces a iniciar tu contacto con ellos. O si ya tienes algún contacto en Linsol, dile, oye, estoy interesado en empezar a hablar de productos de la tienda de AliExpress y te aseguro que te van a decir que sí, pero en dos patadas, o sea, no te preocupes por eso. Entonces, si es de confianza, es Linsol. César Pérez, respecto al tema de tus recomendaciones, te doy mis gracias. Los Valen C1 y los Mundos de Starfield son lo que me esperaba al ver tu review. Qué bueno, me da mucho gusto saber que hayas coincidido conmigo. Estoy encantado, fueron mis regalos del Día del Padre. Muy bien, qué buenos regalos, César. Ya te llegaron los TRNVX, no, todavía no me llegan, le repito, vienen atrasados. Los Edifier 80BT, ¿qué tal son? Gracias. Ahí está el video ya review de los Edifier 820BT. Dice, ya se me olvidó el comentario. Andrés Julia, me vende un DAC a 32 bits y 384 kHz a $32. Sí será cierto, tanta maravilla ese precio, será buena compra. Depende de la marca. Ahorita he estado viendo que precisamente este tipo de dongles o de DACs de este tipo están saliendo una cantidad. O sea, y ya se los dije a las tiendas, o se ponen las pilas para empecemos a revisar esto. Que ya por supuesto ya empezaron a enviarme DAPs y DACs. Entonces, sí hay opciones. O sea, yo en Amazon me encontré unos de $15, un dongle DAC de $15, que se oye bastante bien. Ya hablé de eso en un video. Entonces, sí, $32 se me hace caro para algo que no me estás diciendo la marca, Andrés. Entonces, mejor, por ahí está el precio de estos, de los Sonata HD Pro. Entonces, y este sí, ahorita te lo puedo confirmar. O sea, yo ya le puse a reproducir archivos de 384 kilobits y el volumen se oye bastante elevado, o sea, se oye bastante bien. Entonces, sí hay esa belleza, la tecnología, estamos viviendo una increíble época, de veras. ¿Qué rollo con el Goodfriend que quiere vender cosas en sus comentarios? Pues bueno, si quieren vender aquí y aprovechar esto, ¿por qué no? O sea, yo no tengo ningún problema. Si ahorita se quieren poner a hacer negocio aquí en el chat, adelante. Esto se trata de ayudarnos entre todos. Si alguien quiere vender algo más barato, pues háganlo. O sea, por mí, adelante. Que ahí me da una comisión, ¿no? No es cierto. Pero háganlo, yo no tengo ningún problema.
Bammer, ¿qué opinas de los KZS-4? Ahí está la revisión ya, ya tengo el video, ve a verlos. Se llama Los mejores casetas de la historia y ahí están esos auriculares. A mí me gustan mucho los S4. Es un buen DAC para conectar mi Blondel 03 a un iPad Pro. Híjole, no sé. Ahí discúlpenme por favor todos los usuarios de iOS, pero no tengo nada, nada de experiencia con iOS. Entonces, la verdad les fallo. Ya alguno de mis patronos me hizo el favor de ofrecerme, el prestarme un iPhone para que yo pueda empezar a hablar de eso. Entonces, ya le dije que sí le voy a tomar ese ofrecimiento. Entonces, pues en cuanto pueda yo tenga la experiencia, les voy a comentarlo. Lo que pasa es que yo soy usuario de Android nada más. Profe Royce, por favor, un cable compatible con el celular Murte 100. Me pregunta Chaps Post, Chaps Rosque. Sí, pronto lo voy a tener. Todavía no hay porque ese es de dos pines. Entonces, ya los pedí, están por llegarme. Si los pruebo y veo que realmente salen buenos, se los voy a dejar inmediatamente porque todos los que necesitamos. Bueno, no todos, pero sí muchos de nosotros necesitamos que unos IEMs tengan micrófono para poder salir a la calle. Eso es para mí el sentido de unos IEM. Entonces, necesitamos buenos cables con micrófono. Y no hay de ninguna marca. No me he encontrado y no creo que encontremos de 16 núcleos, 8 núcleos. Simplemente no los hay. Y ya les he dicho la marca Jinju, ya se los he dicho varias veces. Por favor, creen un cable con micrófono. Y me dicen, sí, lo vamos a revisar. Y bueno. Ahí sí me dan el avión, como decimos en México. Los AM40 o los que tienes puestos, los M40X de Audio-Technica, son cerrados, estos son abiertos. Los otros los utilizo para diferentes cosas. Si me dijeras al final con cuál de los dos tienes que quedar forzosamente con uno, me quedaría con los M40X. Pero estos a mí me encantan. De hecho, para jugar son mi fascinación también. ¿Crees que es muy necesario un DAC y un AMP juntos? Me pregunta SquanchyQ. Normalmente en dongles vienen el DAC junto con el AMP, ¿ok? Si es de escritorio, ahí sí puedes comprar por separado un DAC con un amplificador. Que tenga todo junto, pues es más práctico y aparte te ahorra un poco de dinero. De hecho, ya viene la review ahorita precisamente de mi primer DAC AMP de escritorio la próxima semana, entonces estén pendientes de eso. Con ese video voy a inaugurar precisamente todos los videos de DACs. Y es barato y muy bueno. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? 8:48. Bueno, pues ya vamos a terminar en vivo porque estamos ahorita muy puestos. No sé ni cuántos usuarios seamos todavía los que estemos aquí. Pero bueno, en fin. A ver si puede ver esto. No, no sé cómo verlo. Pero bueno. Ok. Ahora, para acabar preguntas. Cristian Salas Lagos. Eso del Quad DAC no es que son cuatro chips de DAC en el móvil. Realmente son un solo chip que tienen cuatro módulos DAC. No, Cristian, tampoco es así. Hasta donde yo tengo y es lo que estaba investigando de estos Quad DAC, que de hecho no es realmente tecnología del G, sino es una tecnología de Sabre, de los módulos ECS. Lo que pasa es que LG creo que sí le está poniendo dos chips DAC a los LG Quad DAC, y sobre cada uno de esos DACs están poniendo una especie como de buffer, lo que ya genera como si fuera precisamente cuatro DACs. Entonces, eso es. A ver, ¿qué diferencias hay entre la serie 2.5 balanceada y la Pentacon de Sony? Hasta donde yo sé, Gabriel, básicamente el grueso, ¿ok? Los dos son balanceados. El 2.5, el problema está que como es muy delgadito, puede ser muy frágil a que se rompa. Entonces creo que Sony sacó ese tipo de entrada, ese tipo de salida para que no se fuera tan frágil. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, son balanceados los dos, es básicamente lo mismo, no es una entrada diferente. El jefe dice, el HD Sonata sí es muy bueno, sí, por supuesto, el HD Sonata, el 2, aparte por el precio, era impresionantemente bueno. El vete que vende, el vato que vende por el chat, Apple Spam.
Ok, no veo nada. Si compro los Urban Phone, ¿podré utilizarlos sin amplificarlos? ¿Qué me pierdo si no los amplifico? Dolphin. Básicamente lo que te pierdas es tener como la definición completa que ofrecen estos auriculares. Al momento, por ejemplo, de que suenen los graves, en lugar de que te sonara así un grave ¡bum! Y torne fuerte y se escuche fuerte, va a escuchar así como ¡bum! ¿Sí me explico? O sea, lo vas a escuchar, pero se ve así como con hueva, como decimos los mexicanos, ¿ok? Entonces, sí es notorio cuando un auricular, un IEM, un audífono, les falta poder, no se oye con esa fuerza, con esa vida, ¿ok? Se escucha como con todo, con mucha flojera. Si unos auriculares son muy divertidos y le pones un y requieren mucha potencia y les pones un amplificador que no los dé, esa chispa de ser divertido se convierte en así como entonces sí pierdes, sí se pierde, la verdad es que sí se pierde. El pelón de Japón no vio nada, ¿por qué? Pues yo sí veo que estoy transmitiendo bien. Abre los ojos. Rodríguez, ¿alguno DAC parecido al Heidi Sonata H2? Ya lo mencioné varias veces en esta transmisión. Estos. Los. Este se me olvidó. El HD Pro. El BTR3 es buena opción. Por ahí se me volvió otra vez las preguntas. Sí, es muy buena opción. Estamos de meditación en este momento, ok. ¿Clips o focal? Y por ahí me recuerdo haber visto una pregunta rápida que se había escuchado los focal, se me olvidó, fue el nombre. Sí, de focal he escuchado los auriculares más caros, son los más caros, y de Sennheiser lo he escuchado ya en 3 veces, uno de ellos durante por lo menos una hora, los Sennheiser feos. Entonces, sí he escuchado los auriculares high-end, de tanto de focal como de Sennheiser. Ahora, con respecto a clips y focal en auriculares, que me perdonen clips, los focal. No he escuchado las últimas series de clips, entonces clips, espero que estén todos bien allá, por allá. Espero ponerme en contacto pronto con ustedes para ver si podemos pues ya empezar a usar los audífonos de clips. Aquí tengo todavía unos clips, los Reference 2 Over Ear, y me encantan. Tiene un sonido muy, 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 muy buen sonido. Me fascina. ¿Es mejor el Quad DAC del LG como el vaso de S01, de S02, Sonata S3, Meizu? Ay, voy a hablar de eso en la review precisamente, Felipe García Santiago. Tiene un problema para mí los Quad DAC del LG. Es que si no activas el modo de alta impedancia, se escucha igual o de menos calidad que el de cualquier teléfono celular regular. Entonces, pero ya cuando activas el modo de impedancia, ¡ah, caray! Ahí sí cambia. Entonces, pues bueno, así, esa es la opinión que tengo hasta el momento. JR Cabrera, Royce, ya no hagas más reviews, que compro todo lo que comentas, pero las tiendas de AliExpress se retrasan mucho y frustran. Yo lo entiendo, JR Cabrera, pues bueno, no te aloques, recuerden que la audiofila es un rabbit hole, como dicen los americanos, es... te metes en ese hoyo y ya no sales. Hay que ir comprando lo que realmente necesites, lo que realmente te vaya satisfaciendo, y lo que no, pues lo vas vendiendo, ¿no? Lo vas rotando. Pero hay que tener paciencia ahorita con los envíos, definitivamente. Y sí hay una diferencia importante entre precios... ¡Oh! Volumen. Espérame. Hay una diferencia importante entre los precios del Express y los precios de Amazon, por ejemplo, en algunas ocasiones. Entonces, pues bueno, si quieres ahorrar dinero, no queda más que paciencia, amigo, paciencia. Dolphin Han, si compro los Urban Phone, ¿podré utilizarlos sin amplificador? ¿Qué me pierdo si no los amplifico? Ya lo contesté. Royce, ¿alguna IEM para baterista en vivo? Sí, están los AudioSense T300, muy buenos auriculares para monitorear en vivo para bateristas. A mí me gustan mucho. Llegó nuestro amigo Martus Der, de Dynamic Audio. Dice, ¿no hiciste caso en mi pregunta que te puse arriba? Me pusiste una pregunta... Dynamic Audio Marts. Ya no me puedo regresar porque me debe ser un imbécil para poder manejar los comentarios yo en este sentido. Entonces, no seas gacho, Marts, vuélveme a poner, ¿no? Y pone el arroba Vivir Digital para que me resalte, porque si no se me pierde.
Para que suenen muy bien los cassettes ZSX que necesita un DAC Daniel Prada, no. Esos auriculares son sumamente eficientes y en lo que conecte se va a escuchar muy bien, así que no te preocupes por eso. ¿Qué me recomienda Royce para amplificador celular? ¿El Fio MK2 o el Dragonfly? Jorge, muchísimas gracias. Royce, tu opinión de los shower tape. Supongo que te quiero decir shower tape, no super paint, los estáticos. No los he probado todavía. Ya estoy en que me los envíen. Pero te agradezco muchísimo, Jorge. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu donación. ¿Dónde me quedé? ¿Qué recomienda Royce para amplificar el celular? ¿El Fio MK2 o el Dragonfly? El Fio MK2, le repito, alguna vez lo probé. El Dragonfly a mí no me acaba de convencer porque es muy grande. Para traerlo en la bolsa del pantalón, no me encanta el que tenga 24.96 como limitación. Tampoco me fascina. Reconozco que se oyen muy bien, que para escritorio funciona muy bien, que desdoblan MQA, pero a mí hay cosas que creo que por el precio, sobre todo, puedes encontrar algo ya mejor. Sin embargo, son muy buenos. Hay un mosco, se me está metiendo aquí. Ok, el jefe revisa, hay que tener mucha paciencia. No se muevan comentarios. Hay que tener mucha paciencia con AliExpress, pero vale la pena para los precios bajos. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo ahorita, ¿sabes qué pasa, Jeff? Que particularmente para todos nuestros países latinoamericanos, que estamos con problemas serios. Esa es la realidad. Todos los países de Latinoamérica, por lo de la pandemia, está habiendo muchos retrasos, está habiendo problemas. Entonces, ahorita más que nunca hay que tener más paciencia todavía. Ah, nuestra canción del canal. Más Urban Phone necesita un amplificador, sí. A ver, ya aparece la pregunta de Martus. Ya estoy llegando hasta las últimas, ahora sí. Jorge Palacios Elizalde, ¿vas a probar audífonos de los que van en el hueso? Los probé una vez, que siempre se me olvida el nombre de estos auriculares. Se me hicieron interesantes como experiencia, pero no como para realmente estar escuchando o analizando música, no. Si me los envían, pues lo hago, pero la verdad es que no son como mi hit, o no fueron como mi hit. A ver, ahora sí. ¿Que cuál es la diferencia entre la línea Legacy y la Voyager de T-Audio? Y por curiosidad, que para ti, ¿cuál es el overhear con el soundstage más amplio que he probado? Ok. La diferencia entre la Legacy y los Voyager, no tengo ni idea, porque nada más he recibido los Legacy, entonces no lo sé. En cuanto me envíen los Voyager, con todo gusto te respondo. Y con el soundstage más amplio que he probado, yo creo que los 820 de Sennheiser, inclusive de memoria de lo que yo recuerdo, porque pasé un año entre que probé los 820 y los Orfeos, que los Orfeos también tienen un soundstage increíble. Pero me sorprendió mucho más el soundstage de los 820 de Sennheiser. Entonces yo creo que estarían por ahí. Soy nuevo siguiéndote, pero nunca hablas de Bose. ¿De verdad quieren ir a Bose? Bien, rápido mi opinión de Bose. O de Bose. Ha tenido productos icónicos, ¿ok? Fueron los que realmente empezaron a traer a la gente hacia el mundo... hacia el mundo hi-fi. No high-end, pero sí hi-fi. Yo en este momento, aquí en mi domicilio, tengo bocinas de Bose, ¿ok? Tengo las que utilizo con mi computadora para jugar cuando no quiero utilizar audífonos. Tengo unas Bose, modelo 5, ¿no? Me acuerdo, ya las continuaron, de hecho. Perdón. Tiene buenas cosas, pero no son definitivamente para un audiófilo. ¿Por qué? Porque todo lo controlan a través de ecualización, un DSP, ¿ok? Entonces, es una marca que está diseñada para el público en general, no para un audiófilo. Si le preguntas a un audiófilo, la mayor parte de los audiófilos te va a decir que Bose es una basura. Sin embargo, para la gente en general, para la gente en común, te escuchan bien, pero es porque la gente no le pone atención realmente al sonido, o sea, no se pone realmente a disfrutar su música. Entonces, pues bueno, en general eso es lo que yo pienso de Bose. En auriculares, overear con cancelación de ruido,
definitivamente fueron los reyes mucho tiempo, son excesivamente cómodos, pero a mí la firma de sonido tampoco me fascina. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo pienso de Bose, ¿ok? No te dejes vender por la mercadotecnia de que Bose es una marca high-end porque no lo es ni remotamente, ¿ok? Eso sí te lo puedo decir, es cara, pero te cobra mucho más de lo que valen sus productos y por ese dinero podrías conseguir algo mucho, pero mucho mejor, ¿ok? Eso es lo que te puedo decir de Bose. ¿Vas a subastar algo como el MX40X? Sí, voy a subastar precisamente muchos. De hecho, de Sennheiser voy a subastar básicamente pues, todo lo que tengo. Sí, o sea, sí, te puedo decir que sí. De hecho, también los Monolith, los 1060, los 1060C, los HE4XX en cuanto los tenga. Entonces, sí, todo eso, yo no me quiero quedar con ello. Me gusta hacer la revisión. Y si algo que me guste mucho. Sí, me lo quedo, ¿ok? Porque pues, lo quiero disfrutar yo. Pero bueno, yo estoy conforme con tener un par de over-ears, unos on-ear, tres o cuatro in-ears, para poder hacer básicamente las comparaciones y las revisiones. Pero sí, voy a subastar todo eso. A ver, me preguntaron acerca de. ¿Por qué Bose solo precio por el sonido? No sé, mejor que digamos, sí, Alberto. ¿Qué opinas del Fio M6 que no lo he probado? A ver, esta pregunta está interesante. Me dice Ulises Saúl Mamani Prieto. Ya probaste muchos audífonos por los $100. ¿Alguno se le compara a los AQ3 que hasta ahora son más caros y con mejores calificaciones en tu tabla? Sí, pues hay varios. Están los Urbanfone, por supuesto. Van a estar sin duda los Theodore Legacy 3. Están sobre ese precio también. Ah, pero más baratos me decías. Que sí son más baratos que los AQ3. Pues hay varios en la tabla, ¿no, Saúl? Que a lo mejor entendí mal tu pregunta, pero creo que va por ahí. ¿Algún amplificador barato que no se quede corto para los Urbanfone? Este que está aquí. Deezer Hi-Fi, ¿lo recomiendas, Royce? No he probado Deezer Hi-Fi todavía. Ahorita estoy con Tidal en su versión Master. Pero básicamente, Luis, pues pruébalo. O sea, todas estos servicios de streaming de música tienen periodos de prueba. Pruébalo y decide. A mí lo que me llevaría a definirme un servicio de streaming, y yo no soy fanático, ahorita les digo por qué los servicios de streaming, es la cantidad de música que haya disponible de la que a mí me guste. Eso es lo que me haría definirme. Yo no le tomo tanta importancia a la calidad. Y les voy a decir por qué. Porque por si, yo sí quiero ponerme a escuchar música en mi sillón, a disfrutarla de la música, voy a tocar la música localmente en mis archivos, ¿ok? Pero físicamente, a mí el streaming, yo el streaming lo utilizo únicamente a través de los sistemas de Amazon, el sistema de Alexa y de Google Home. Entonces, pero esa es música que ponemos aquí en la casa, pero que nos acompaña a hacer actividades, ¿ok? Cuando ya me quiero sentar a escuchar música, luego a través de mi buen DAC, con mis buenos auriculares y a disfrutar de la música con mis archivos que yo tengo físicamente guardados en mi computadora, pero ese soy yo, ¿ok? Entiéndome que hay mucha gente audiófilo que ya no quiere tener ese problema de estar buscando archivos y prefiere utilizar servicios de streaming, muy válido, ¿ok? Pero vaya, si no me preguntan a mí por servicios de streaming, porque lo mejor es que ustedes mismos lo prueben, que se suscriban gratuitamente y con base en eso vean si tienen la cantidad de música que ustedes necesitan. Eric Roth, los 820 los probamos juntos en la Consam. Efectivamente, ahí fue la primera vez donde escuché los 820 de la Consam. Y después, como 2 meses después, fui a casa de un amigo mío. Samuel, te mando un saludo, por cierto. Si llegas a ver este video. Y ahí volví a escuchar ya los 820 durante una buena tarde. Y sí, me encantaron ahí. De hecho, no sé si voy a ver Consam este año, pero me encantaría que hubiera la Consam y que todos nos viéramos ahí en la Consam. Sería fabuloso. Tu opinión de Amazon Music HD, no la he podido probar. De hecho, no sé si ya la liberaron. Ya liberaron Amazon Music HD. Lo voy a averiguar, porque según yo está liberada nada más para Estados Unidos. No sé si en México ya se liberó, pero ya me metiste la duda. Sí, Jorge, si sabes si ya se liberó, déjamelo saber, por favor.
Auriculares TWS con una buena batería son para mi padre. Espera un par de días, va a hacer una revisión con unos muy buenos auriculares TWS con muy buena batería. Pero también está por ahí ya los Kinera que también tienen muy buena revisión. En la tabla de calificaciones hay opciones y de la tabla de calificaciones, ya que hayas visto algo de precio que más o menos se adecua a lo que buscas, voy a ver el review. ¿Qué pienso de la marca One Audio? One Audio tiene auriculares muy buenos y sigue por ahí Jeff, creo que podría comentar él también. Él ya revisó, sí, tengo la idea que sí ya revisaste Jeff por ahí los One Audio. Los he estado a punto de comprar cientos de veces, siempre me encuentro algo mejor, pero hasta donde yo sé, buenos, bonitos y baratos, muy baratos. Cristian, es genial, Reyes, que te tomes la molestia de leer los comentarios y responder varias veces la misma pregunta. Ese video que acabas de subir de los audífonos franceses al inicio fue genial, jaja, te pasas. Pues bueno, trato de hacer mis revisiones un poco entretenidas, ¿ok? Mi idea bueno, la idea que tengo ya de mi canal, y ya la tengo como muy definida, muy clara, es a la gente que está iniciándose en el mundo audiófilo, ayudarle a que se inicie, ¿ok? A darle la información adecuada, a empezarles a hablar de tecnicismos, ¿ok? Pero no dedicarme a ser completamente técnico. ¿Por qué? Porque la gente que va empezando no va a entender este tipo de conceptos. Entonces es poco a poquito irle iniciando, que va escuchando este tipo de tecnicismos. Y ya que esté iniciada, entonces ya enviarlas a canales mucho más especializados, como es nuestro amigo Martuser, por ejemplo, donde él ya les puede hablar de cosas mucho más técnicas, de cosas mucho más definidas, de productos mucho más high-end. Entonces es llevarlos a ese tipo de canales, a los canales de como Audiófilos Mexicanos, en donde tienes ahí unas personas con una experiencia muy grande, donde hablan también de productos diferentes a los que estamos tocando en este canal, pero es yo llevarlos a los que van iniciándose hacia allá para que conozcan ese mundo. Entonces, ahí es donde yo quiero que los canales que nos dedicamos a revisar cuestiones de audio estemos como unidos para ir llevándolos a la gente que esté interesada en el audio de lo muy, del nivel de entrada hacia niveles de cosas medias y después hacia niveles de high-end. Entonces, pero todos tenemos que estar como en línea, si me explico, a nivel Latinoamérica para poder ofrecer la mejor información posible. Para mí es absurdo que exista competencia entre canales. ¿Por qué razón es un absurdo y es una estupidez? Porque un usuario que está inscrito en mi canal puede estar suscrito perfectamente en el canal de Martuser y en el canal de nuestro amigo Teodiófilo, que espero que defina su nombre alguna vez. Y puede estar suscrito en los tres y no nos quita absolutamente nada que esté inscrito en mi canal o que esté inscrito en el de él. A final de cuentas, si podemos hermanarnos todos y poder, perdón, sigo pegando el micrófono, y hermanarnos todos y poder hablar de temas semejantes y ayudar a la gente entre todos es lo ideal. Yo de verdad no entiendo, por ejemplo, ese pleito que se trae entre tantos canales de tecnología donde uno se tira al otro. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Por eso es que Latinoamérica no crece tanto como deberíamos de crecer. El día que nos unamos todos y digamos todos somos lo mismo y todos somos hermanos y podemos ayudarnos entre todos, ese día Latinoamérica va a dominar el mundo, pero ojalá llegue esa mentalidad algún día. Pero bueno, ya voy a cerrar la transmisión, ya me alargué mucho. Ok, pues sí, creo que ya no hay preguntas. Vayan a ver el canal de Martuser, que está por ahí. Acaba de subir tres videos de cosas muy técnicas, de cosas muy específicas, de terminología muy utilizada. Entonces, vayan a verlo, por favor. Y a los canales que he mencionado en este momento, en algún momento los voy a contactar ya con un correo electrónico para que tengamos una conferencia entre todos. Esto obviamente fuera de YouTube. Platiquemos, nos pongamos de acuerdo y resolvamos algunas cuestiones. Estoy simplemente esperando a que se me resuelvan a mí algunas cuestiones que estoy peleando, tratando de resolver, para que entre todos podamos hacer análisis de lo mismo, ¿ok? De eso me estoy encargando yo. Entonces, tenme un poquito de confianza. Si lo logro, pues bueno, va a ser muy padre para todos. Y si no, pues bueno, por lo menos el intento lo voy a hacer, ¿ok? Pues bueno, nos despedimos de una vez. Les mando un abrazo a todos, a Francisco, a Ismael, a Javier, a Jayent y a Jorge. Les agradezco muchísimo el soporte, el apoyo que tuvieron conmigo durante este en vivo. Muchas gracias. Todo esto, como siempre, ayuda muchísimo. Y pues bueno, esperen ya más reviews de lo que viene. Ya recibí la información que tenían. Que por cierto, del video en donde les pedía para el sorteo
pasado de la que me pusieran su música favorita, su grupo favorito, me encontré opciones muy interesantes que yo no conocía, les agradezco muchísimo. Y de ahí a lo mejor ya me agarro algunas cosas para hacer un próximo video de la mejor música para probar tu equipo de audio. Entonces, pues bueno, ahí andamos. Si no se han ido a meter al sorteo o a dejar su comentario en el sorteo que está corriendo en este momento, vayan a hacerlo. Son auriculares, sí, sencillos, el Caseta Z1 y el Blone S1, pero vayan, pues no les cuesta absolutamente nada, ¿ok? Es una forma de poder, pues que reciban algo por simplemente dejar un comentario, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Jorge, muchas gracias a todos, cuídense muchísimo. Les mando un caluroso abrazo. Y pues bueno, nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y cuídense mucho. Recuerden que aquí es donde pueden aprender a vivir digital. Por cierto, antes que me vaya, déjenme saber si este horario les resultó más conveniente o no. Amigos españoles, perdónenme, pero es que me retrasé también con algunas cosas. El día de hoy no le pude hacer a la 1 de la tarde de México, que es para ustedes a las 9 de la noche. Si me ven al día siguiente, discúlpenme, ¿ok? Prometo volverlos a tomar en cuenta ustedes, amigos españoles. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye bye. Abur.